Muy buenos días. Hoy hablaremos de otro animal que pertenece a la división sudamericana. Hoy vamos a conocer el cóndor andino. Este animal es un ave robusta y puede llegar a medir 142 centímetros de alto y 330 centímetros de envergadura. Y esto es cuando abre sus alas. Y su peso oscila entre 13 y 15 kilogramos. En el caso de los machos y las hembras son más pequeñas. Ellas pueden llegar a pesar entre 11 y 13 kilos. El cóndor es un ave grande que habita en zonas montañosas. Posee una característica muy especial y es que este animal en toda su vida solo tiene una sola pareja. Quiere decir que es un animal muy fiel. Dice que si llegara a morir, ninguna de las dos, ni la hembra ni el macho, conseguirá otra pareja. ¡Wow! ¡Qué lindos, ¿verdad? Su cabeza no posee plumas, es totalmente desnuda y es de color rojo. Su pico es de color blanco y tiene forma de gancho. Este le sirve especialmente porque su comida es carroña, así que el pico le ayuda a llegar a las partes más escondidas donde puede encontrar alimento. Posee unas inmensas alas, son largas y anchas. Las patas son parecidas más a las de las gallinas. Tiene uñas cortas y un poco curvadas. Y ahora te preguntarás, ¿cómo se reproduce el cóndor? ¡Ah! ¿Saben? Este animal coloca huevos. Y esto lo hace cada 2 años aproximadamente. Su proceso de incubación dura aproximadamente unos 55 días. Cuando nace el polluelo, el cuidado es del macho y de la hembra. Ellos van y consiguen alimento y lo traen en su buche y luego lo vomitan en el pico de su polluelo. ¡Oh! Eso se llama regurgitar. Así los cóndores cuidan su polluelo por aproximadamente 2 años. Al nacer ellos son muy débiles. La diferencia entre el macho y la hembra es que el macho es más grande que la hembra. La hembra posee menos plumaje en el cuello que el macho y esta no tiene cresta y los ojos son de color rojo. En cambio el macho tiene plumaje en la zona del cuello, este sí tiene cresta y los ojos son de color marrón. Habita a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el sur de Chile y Argentina, llegando hasta Venezuela. Generalmente habitan en grupos y su tiempo de vida estimado sobrepasa los 70 años. ¡Wow! Viven largo tiempo, ¿verdad? Una de las amenazas de este animal es que los seres humanos los matan por culparlos de que cacen ganado, matan el ganado. Y otro aspecto es que tienen baja natalidad, quiere decir que como se reproducen cada 2 años y solo coloca un huevo, no hay tantos pollos. Por lo tanto, el crecimiento de esta especie es muy poco. ¿Saben? Así como el cóndor tiene esas alas grandes para volar, también Dios nos dará unas alas hermosas cuando lleguemos al cielo y con seguridad disfrutaremos de la eternidad. Volaremos, iremos a otros territorios, conoceremos muchos lugares y podremos estar juntamente con Jesús. Dios les bendiga.